Buenas tardes, ecuatorianos. Es de conocimiento público que la página del CNE fue hackeada y por eso muchos ecuatorianos no pudieron dar su voto. El reclamo es a nivel internacional, pero adivinen una cosa, ¿a quién perjudica todo esto? Hay una candidata que se llama Luisa González, quien siempre, como es costumbre de la Revolución Ciudadana, se llevaría la masiva cantidad de votos en el exterior, cosa que en esta ocasión no ha sido posible. ¿Quién mandó hackear las páginas? Creo que usted ya se lo puede suponer y me gustaría que lo escriba en este momento en la caja de comentarios. Quiero compartirles entonces los primeros resultados, pero recuerda, amigo, para que esté informado al tanto minuto tras minuto, suscríbase, sígame en la página, active la campana de notificaciones y también, si desea, únase al canal. Vamos ahora sí a ver los primeros resultados más cercanos a la realidad. ¿Cómo se puede ver aquí? Luisa González, según este Exipol, tendría el 32,81%. Segundo, y la gran sorpresa, el señor Noboa con el 20,46%. Tercer lugar, Jan Topi con el 18,29%. Cuarto lugar, el señor Zurita con el 13,69%. Quinto lugar, Otto Sonnenholner con el 7,78%. Sexto lugar, Jacu Pérez con el 4,93%. Séptimo lugar, el señor Armijos con el 1,11%. Y último lugar, Javier Herbas con el 0,93%. Según lo que se habla, esto tendría un margen de error del 1 o 2 puntos aproximadamente. Quiero ponerles ahora lo que se sabe de momento de las mesas, la contabilidad de los votos y los sectores a los que la Revolución Ciudadana ha venido teniendo victorias, compartió el expresidente Correa. Gracias, Baba querido. Aquí vemos la masiva cantidad de votos de Luisa González que no tiene comparación. Ventanas, Viva los Ríos también, Luisa González con la mayoría de votos. Paraíso de la Flor, Distrito 2 Guayas también, 111. Números que dejan votado al segundo. Quevedo, Zona Norte también, una paliza dado en las urnas, Luisa González. En Machala también, aunque ha estado más apegado, Daniel Noboa. Atención con ese dato. Zona rural de Manta, donde no llegan las encuestas ni Exipol. También ha ganado Luisa González masivamente. Manabí también. Luisa González, aunque aquí dice Pichincha, parece que es un error del expresidente. Cañares, no se entiende muy bien. Y otro dato, amigos. El CNE ya confirmó que sus páginas fueron hackeadas. Y el expresidente Correa dijo lo siguiente. Diana Tamaín acaba de reconocer ante el país que la plataforma del voto telemático sufrió ataques que es de 7 países. ¿Acaso no era responsabilidad del CNE establecer las seguridades necesarias? Esto, además de robarle el derecho al voto a nuestros migrantes, es para perjudicarnos. Decenas de miles de hermanos se quedaron sin votar en Europa, donde usualmente ganamos de forma arrasadora. Fraude. Ya a estas alturas, parece que el fraude se ha consumado. Luisa González también tuvo palabras al respecto de este tema. No le pareció nada agradable, porque ya sabemos que los principales perjudicados son Luisa González y Andrés Arauz. De eso usted no tenga dudas. Estas fueron las palabras de Luisa González. A continuación. Molestia total y con muchas dudas en cuanto al voto en el exterior. Muchas quejas. Nuestros migrantes que han sido desplazados de su tierra no han podido ejercer su derecho al voto. Cuando ingresan al sistema les refleja que no ha sido válido el voto, pero después les llega un mail de confirmación de haber ejercido el voto. Eso deja muchas dudas, esas inconsistencias tienen que corregirse y lo correcto sería anular las elecciones en el exterior y repetirlas. Luisa, ¿qué se juega Ecuador en estas elecciones? Se juega la vida. Se juega la vida. Tenemos un país que ha sido parte de un gobierno de banca, de un gobierno de empresa, pero no un gobierno de patria, no un gobierno de derechos, no un gobierno que te garantice la seguridad, la salud, el empleo, la dignidad del pueblo ecuatoriano. Estamos jugando la vida en estas elecciones y hay que saber votar. No, es un periodo muy corto, no estamos para improvisar, estamos para empezar a trabajar desde el día 1. Luisa, ¿dónde van a recibir ustedes los resultados electorales? Vamos a estar en el sur, junto al estadio del Aucas. Luisa, esta suerte de insatisfacción democrática que se ve en la región, pero también en Europa, parece que la aprovecha la derecha y la ultraderecha. ¿Cuáles son los desafíos que tienen los progresismos? Mira, el desafío no es tanto de los partidos progresistas, es de los pueblos.
pueblos que han sido dejados en el olvido sus derechos básicos, la salud, la educación, la vida. Y eso es lo que nos estamos jugando. Hasta el momento, a más del voto telemático, ¿ustedes como movimiento reportan algún incidente en alguna parte del país? Al momento no tengo ningún reporte, no sé si mis compañeros hayan recibido. Llamar a la gente a que salga a votar, llamar a que vayan y cumplan con su ejercicio democrático. Nos jugamos la vida en estas elecciones y es fundamental que todos nos movilicemos y vayamos a votar, vayamos a nuestras urnas, a nuestros recintos electorales. ¿Cuánto personal tienen ustedes desplegados a nivel nacional para supervisar o velar esta Mire, jornada? Hemos tratado de cubrir con los delegados de las juntas conforme a la normativa legal vigente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mire, ha habido incidentes, todos los días los hay en el país, todos corremos riesgos, pero hay que salir a votar porque nos estamos jugando exactamente la seguridad del país. Alcalde, muy buenos días. Usted también, usted ha indicado que se instaló hoy un comité de seguridad para justamente en el marco de la jornada electoral brindar seguridad a los quiteños. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué balance? Primero, contento, feliz de que mi compañera candidata pueda acompañarnos a ejercer nuestro derecho democrático al voto. Segundo, desde el municipio hemos puesto todo lo que está a nuestro alcance, en materia de seguridad es muy poco, pero todo lo que está a nuestro alcance para garantizar seguridad y tranquilidad a los quiteños y quiteñas que puedan acercarse a las juntas receptoras. Quedan al menos cerca de un poquito más de una hora, por lo cual todavía pueden ejercer su derecho al voto. No reportamos ningún incidente, salvo una cosa donde lastimosamente una persona de 77 años, adulta mayor, fue impactada por una motocicleta de la policía, está atendiéndose. Nuestro centro de operaciones en el ECO 911 no ha reportado novedades, y lo que sí evidentemente es que ya en el desarrollo de los comicios, del proceso eleccionario, nuestra molestia y preocupación, como la expresaba nuestra candidata, respecto a lo que ha pasado con el voto de migrantes fuera del país. ¿Acompañará usted a... Por supuesto, por supuesto. Además, con alegría, con felicidad, estaremos en el centro de formación Leonidas Proaño. Esto hace parte también de nuestras convicciones, ¿no? Primera vez, nosotros no hemos elegido ni un hotel ni algo costoso, estaremos en un centro de características populares de capacitación en el sur de Quito, en la parroquia de Chillo Gallo, junto al Estado de la Paz. Alcalde, perdón, pero ¿cómo se va a garantizar la seguridad en el espacio? Mira, esto es responsabilidad exclusiva de nivel nacional. Vemos que sí hay un despliegue importante, pero de todas maneras ellos deberán cuidar la integridad de todos los candidatos, incluida evidentemente la nuestra. Alcalde, estamos en vivo para la televisión argentina. Luisa, ¿y qué se juega en Ecuador en estas elecciones? Oye, nos jugamos la vida. Jugamos nuestros derechos a vivir en un país que crezca, en un país que mire a todos los ciudadanos, en un país que nos garantice la seguridad, la paz, la tranquilidad, pero también el empleo, la salud, la educación, la dignidad de todo un pueblo. Eso nos estamos jugando y por eso nuestro llamado es a que todos salgan a ejercer su derecho al voto. Guillermo Lasso abandona el periodo en medio de un juicio político. Vamos, compañeros, por favor, tenemos que irnos. La justicia tendrá que tomar su acción. Gracias. Yo gobernaré para 18 millones de ecuatorianos para garantizar los derechos de mi pueblo. Gracias. Y como punto final, ¿qué se necesita para que gane en una vuelta? Vamos a ver qué dicen los artículos del CNE. Aquí estamos. Artículo 161. Las candidaturas a la presidencia y la vicepresidencia de la República constarán en la misma papeleta. El binomio será elegido por la mayoría absoluta de votos válidos emitidos, o si el binomio que consignó el primer lugar obtiene al menos el 40% de los votos válidos. Al menos el 40% de los votos válidos. Y una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales sobre la valoración lograda por el binomio ubicado en el segundo lugar. Tendría que ser 40-29.9 el segundo lugar para que Luisa gane en una sola vuelta. Si ninguna de las anteriores condiciones se cumple, se realizará una segunda vuelta electoral dentro de los siguientes 45 días contados desde la proclamación de resultados, y en ella participarán los dos binomios más votados en la primera vuelta. Se entenderá por mayoría absoluta la mitad más un voto de los sufragios válidos emitidos. Entonces, eso es lo que se conoce en este momento como votos válidos para que Luisa pueda ganar en una sola vuelta. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Recuerde suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirme para que esté actualizado sobre los últimos resultados de estas elecciones.